Realice aún hay basura en las calles de la ciudad de La Paz. Cristian Sailer. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos acá en Acuba y Panamá, en la zona de Miraflores. Como puede ver, gran cantidad de basura concentrada. Deje de decir que es un poco complicado transmitir desde ese punto, ya que el olor es bastante pestilente y bastante complicado el poder. Vamos a dejarlos un poquito justamente y déjeme describirle también que no es el único foco de infección que tenemos por este lugar, sino más bien una cuadra más arriba hay un montón de basura también acumulada. Estamos en una zona donde hay muchos edificios, muchas familias viven y esa es la situación. Pues ellos salen a las calles, dejan la basura, pues sí, y la situación es así. Imagínense cuántos días concentrados y la basura huele realmente muy, pero muy mal. Y bueno, pues tenemos entendido de que desde el día de ayer, justamente a las 6 de la tarde, ya han empezado a barrer el lugar. Vamos a intentar hablar con algunas personas para conversar y para preguntarles cuál es la situación en este caso y cuánto les perjudica a la gente que vende por estos lugares. Por ejemplo, hay una tienda que se encuentra a este lado, vamos a acercarlos. La limpieza es constante, de a poco, sin embargo hay que tener un poquito de paciencia. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo ve la situación de la basura acá? Un poquito complicado todavía, pero hay que tener paciencia, ya se va a mejorar. ¿Le ha perjudicado, cree usted, que tiene una tienda acá? Sí, claro, con el olor. El olor. El olor. Bajar en medio del olor, alimentarse en medio del olor. Y la basura también que viene a este lado, hay que estar barriendo. Pero a ver, tendremos paciencia. Pero un poquito de paciencia, ¿no? Exactamente. Bueno, en todo caso, muchas gracias, señor. Son varios los vehículos que han destinado el municipio, alrededor de 80 vehículos entre volquetas y camiones que estarán trabajando durante estos días para poder solucionar esta situación tan complicada que hay, además también de otros vehículos por parte de las Fuerzas Armadas, que son alrededor de 10 y más de 1,000 funcionarios municipales que estarán trabajando también para el recogido de los mismos. El panorama que tenemos acá desde la Cuba de Miraflores, compañero.